secretario del gobierno usurpador. El pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. Ayer simplemente recibimos la noticia de que habían sido asesinados 10 personas, 3 heridos en un centro de rehabilitación de Chihuahua. Apenas el 2 de septiembre, 17 jóvenes fueron literalmente fusilados en otro centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua. No es excepción, es una constante: descabezados, secuestros, asesinatos políticos, y de todo eso el secretario del gobierno de facto no dice absolutamente nada. El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos básicas: el que ustedes se hayan robado la presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud. Yo sé que panistas les molesta que les diga que se robaron la presidencia, pero se la robaron. Ya ni nosotros nos enojamos de que nos la robaron, así es que tranquilos, escuchen. El pasado 5 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que por 14.916.927 votos tenía Calderón, por 14.683.096 votos para Andrés Manuel López Obrador. La fuente es el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví. El propio Ugalde reconoce en el citado libro: López Obrador tenía una responsabilidad como candidato que obtuvo 15 millones de votos y que representaba para muchos la oportunidad de una vida mejor, página 288. Luis Carlos Ugalde reconoce 15 millones de votos, que son más los que se le reconoce a Calderón. Así es que le traicionó el subconsciente a Luis Carlos Ugalde y reconoce que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. Pero dice más: cuando concluyó la ceremonia, y se refiere a cuando se entregó la constancia mayoría, nos condujeron a nuestros vehículos por el estacionamiento de atrás. Habíamos entrado por atrás y saldríamos por atrás. Calderón había llegado en helicóptero y se marcharía por aire. La democracia mexicana certificaba la elección de 2006 en un búnker. Luego dice algunas necedades. Eso no era una buena noticia para el futuro de México. Salí triste y preocupado. Había salvado mi integridad física esa tarde, pero el sabor que me quedó no era bueno. Algo sabía mal. Luis Carlos Ugalde reconoce la polarización, el envenenamiento, el clasismo, el racismo que sembraron para tratar de ganar la presidencia, y así la ganaron. Es parte de la explicación de la descomposición actual del país, es parte de la polarización que se vive, es parte de la imposibilidad de encontrar un punto de conciliación hasta este momento. ¿Qué nos ofrecieron cuando nosotros exigíamos el recuento voto por voto y casilla por casilla que le hubiera dado estabilidad al país? Nos ofrecieron cargos, nos ofrecieron dinero, nos ofrecieron hacer suyo nuestro programa social, y aquí hay en la bancada del PAN testigos de primera calidad que no me dejarán mentir que así fue. Por otra parte, en cuanto a la pública incapacidad del gobierno usurpador, pues están todos los datos. Está militarizado el país, más de 40.000 efectivos en todo el territorio nacional, porque desde un principio en Los Pinos el crimen desorganizado quiso enfrentar al crimen organizado y ha perdido todas las batallas, como consta en todos los medios de comunicación. Pero como su jefe es Gabino Barrera y no entiende razones y anda en la borrachera, insiste en que van ganando la lucha contra el narcotráfico, insiste en que estamos en Calderolandia y que vivimos en la felicidad. El propio secretario del gobierno de facto acaba de decir que hay avances democráticos cuando vivimos el peor retroceso democrático que hay en la vida del país. Voy a dar algunos datos: caída del Producto Interno Bruto 10.3%, la tasa de desocupación aumentó en 6.1%, la cifra del Indicador Global de Actividad Económica pasó de 0.9 a menos 8.1, la crisis económica es de tal tamaño que la pobreza alimentaria se incrementó en 18.2%, 7.5% cayó
El consumo en el primer trimestre de 2009 y la canasta básica se incrementó en 14%. 19.5 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria y todavía sí quieren subir impuestos, 2% de IVA alimentos y medicinas, de 28 a 30 en el impuesto del producto de la renta, aumentarle el gas, la gasolina y la luz. No tienen vergüenza, la verdad sea dicha. Y todavía se pregunta, se podrá preguntar el secretario del gobierno de facto, ¿y yo qué, si no soy el secretario de Hacienda? Es que esa es parte de la explicación de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que hay en el país. Pero por lo que vemos, tampoco está muy claro que sea el secretario de Gobernación. Les estamos esperando, retó a la familia. Y yo le pregunto, secretario del gobierno de facto, ¿con los pantalones de quién? ¿Con los de la PFP o con los del Ejército? Porque los de usted, francamente, no alcanzan, secretario. Tenemos aquí, con mucho respeto, lo estoy tratando. No tengo la culpa de su incapacidad. Tenemos aquí el informe que envió Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dice en su presentación, Estado de Derecho y Seguridad. El gobierno federal ha mantenido y continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho. Percibimos un Estado de chueco y garantizar la seguridad pública. ¿Pero cuál seguridad pública? Y luego dice, no hay que ir más allá de la presentación, no es necesario, que están por la legalidad, la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la pluralidad como signos distintivos de la gobernabilidad democrática. Pero después el secretario manda un oficio donde dice que no vio que 5 diputados fuimos agredidos en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí está el oficio. ¿Cómo puede no estar enterado de que esto sucedió en pleno corazón de la ciudad? Por eso dicen que van ganando la lucha contra el narcotráfico, porque no ven nada, absolutamente nada. Aquí le entrego el expediente con las notas de prensa y un video para que se entere el secretario, porque parece que su órgano de información es muy malo. Además, le entrego un oficio donde me niegan la visita al penal de alta seguridad, donde está Ignacio del Valle, un luchador social que es tratado como el peor criminal, y me dicen que no me dan derecho a visitarlo. Esa es la muestra de tolerancia, de civilidad, de respeto que este gobierno usurpador tiene. Continúo con el informe. Información, inteligencia, objetivo, establecer mecanismos, procesos que permitan, desarrollar e implementar, no sé cuántas cosas, crimen organizado, objetivo, recuperar la fortaleza del Estado, aplicar la fuerza del Estado. Es un manual, no es un informe. Esto no sirve para nada. Ese es el lugar donde debe estar ese informe. Quiero finalizar planteándole al secretario del gobierno de facto que es evidente cómo han perdido la gobernabilidad del país. La única manera en que puede volver paz, estabilidad, unidad es que renuncien a lo que se robaron, a la presidencia de la República. Se necesita un gobierno de transición plural que dé paso al país que se necesita, un país de libertades, un país de oportunidades, un país de igualdad del que nos sintamos orgullosos. Hoy este país es un país que parece un país de quinta, por abajo de países sumamente subdesarrollados. La anterior grandeza de nuestra nación está perdida por la enorme incapacidad, por la rapacidad, por la corrupción, por la intolerancia, por la prepotencia, por los negocios hechos al cobijo del poder. ¿De qué nos vienen a hablar estos funcionarios? ¿De qué México vienen a plantearnos si se nos está yendo el país entre las manos y se cae a pedazos? ¿Cómo pueden tener la cara dura de venir a decir nada y de venir a hablar de Estado de Derecho, de democracia, de igualdad, cuando violan derechos humanos de manera sistemática y permanente? ¿De qué están hablando, secretario del gobierno usurpador? ¿Cómo es posible que no tengan ni un mínimo de decencia, ni un mínimo de decoro, ni un mínimo de responsabilidad? ¿Cómo es posible que deshonren a los fundadores de su partido, a la historia importante de aportación a la democracia que dieron este país y a la cual le han dado la espalda? Porque usted es hijo
de esos hombres que hoy se morirían de vergüenza de ver que sirve a un usurpador, a alguien que se robó la presidencia, a alguien que no puede hacer contacto con la gente, que tiene que estar todo el tiempo rodeado de un aparato mal llamado de seguridad que viola derechos y garantías constitucionales. Quiero decirle con toda firmeza y con toda claridad que los vamos a seguir combatiendo de manera pacífica y legal hasta que se vayan, hasta que regresen lo que se robaron, la presidencia de la República, insisto, para que pueda haber paz, estabilidad, unidad, armonía y concordia en nuestro país. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias. Secretario del Gobierno usurpador, el pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. El secretario del Gobierno de facto no dice absolutamente nada. El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos. De rehabilitación de Chihuahua. Apenas el 2 de septiembre, 17 jóvenes fueron literalmente fusilados en otro centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua. No es excepción, es una constante, descabezados, secuestros, asesinatos políticos, y de todo eso el secretario. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. Ayer simplemente recibimos la noticia de que habían sido asesinados 10 personas, 3 heridos en un centro.